después de varios años volví a poder hacer un podio en una carrera de calle acá en Comodoro y la verdad que muy contento. Estoy en otra etapa de mi carrera, por ahí enfocado en otras cosas, pero esta pasión que viene de adentro desde hace más de 20 años, bueno, en esta última semana ha encontrado de nuevo su lugar, primero con la corrida que hicimos el otro día por el Día del Trabajador, que ya quedé tercero, y me dio mucha confianza. Ahí sentí como que me quedé con algo más, así que dije voy a correr acá en la uni. Bueno, la verdad que me sentí bien, lo disfruté, sobre todo con los amigos de toda la vida del atletismo. Estaban todos, parecía una largada de hace 20 años. Y yo creo que eso es lo más lindo de esto, gente que hace este deporte hace tanto tiempo, que ya es un estilo de vida. Y bueno, nos encuentra, a pesar de todas las diferencias que tenemos, esto es un punto de encuentro para toda esta persona. El hecho nomás de tener una parte recreativa es realmente importante porque convoca a la familia, a la persona que se está animando a dar sus primeros pasos, que está de a poquito cambiando su estilo de vida. Y bueno, eso combinado con la parte solidaria cierra un combo que realmente convoca a mucha gente, como vieron, que genera un clima diferente porque todas esas personas que van a caminar por ahí entran en calor bailando, moviéndose de otra forma que por ahí el deportista que va a buscar una marca o un rendimiento. Así que creo que se ha logrado eso en este evento, conjugar lo recreativo, familiar, deportivo, competitivo y solidario. Así que ha sido un hermoso domingo. Ya había corrido otra que había sido más dura, este fue más rápido, pero lo que te mataba era el viento. Y re contenta, la verdad, de volver con Andrea, que aparte de ser una competidora es mi amiga y es muy buena corriendo, así que contentísima de haber podido correr y de poder volver después de todo, ¿no? Tuve una bebé, tiene dificultades, así que volviendo y agradecida de correr y de estar en este mundo que es hermoso. Me imagino que también en este marco del aniversario de la universidad, importante colaborar también con los hospitales de la ciudad, ¿no? Sí, siempre que se pueda colaborar, nosotros tratamos de colaborar, mi pareja también corre y siempre tratamos de colaborar con todo porque, bueno, se necesita y sabemos que, bueno, esto es algo lindo, sano y qué más que colaborar. Y al respecto de la actividad, ¿qué se viene en tus planes? ¿Ya tenés algún otro objetivo ahora, próximas corridas? No, por ahora no, correr cuando se pueda. Tengo a mi bebé, ahora tengo que volver a Buenos Aires con ella, así que mientras se pueda entrenar, mientras se pueda competir y disfrutar, eso sería, cuando pueda, correr. Fue un éxito la convocatoria de esta carrera solidaria, que además lo hacemos también, no solamente por los 48 años de nuestra universidad, sino una forma de reconocer a los excombatientes y héroes de Malvinas. Y una causa solidaria para los dos hospitales, el Regional y el Alvear, que en estos dos años de pandemia se ha trabajado tanto, entonces una forma de ayudarlos. Y muy gratificante el sentir que la comunidad nos acompaña. La verdad que tuvimos muchos auspiciantes, mucha colaboración y como siempre, desde la carrera número uno, el municipio de la ciudad de Comodoro Rivadavia siempre ha estado haciendo su aporte y contribución, como hoy. Y no quiero nombrar los auspiciantes porque me voy a olvidar de algunos, pero sí saludarlos, agradecerlos y que sentimos que estamos en este camino del trabajo articulado con las instituciones.